Hello, good evening, my friends. Buenas noches. Este, vamos a hacer primero una prueba de audio. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a ver a quién tenemos acá. A Ivania Lizette Juárez. Good, good evening. Buenas noches, eh, Ivania. Puedes escucharme. Mm, al parecer no vamos a hacer otra prueba. Eh, Janet Campos, puedes escucharme. Bueno, vamos a ver si pueden escucharme. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí, Miguel, ¿me escuchas? Gracias, muy amable. Sí, se escucha. Edwin, muy amable, gracias. Sí, les llamaba a las compañeras para que me, me contestaran, a ver si me escuchaban, pero... Eh, buenas noches, sí, se Buenas escucha? noches, sí, gracias, gracias, muy amables. Sí, eh, vamos a acostumbrarnos a este formato de, pues, de clases. No sé si algunos de ustedes ya habían tenido clases en línea eh, anteriormente, pero, pues, es una buena oportunidad para poder, pues, estar ya en sintonía, ¿verdad? Eh, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Josué Cuellar. Eh, that's my name. Josué Cuellar, I'm the English teacher in charge of this module. Soy el... Eh, pues facilitador encargado de este módulo y pues mientras esperamos un par de minutos por acá a que se conecten el resto porque siempre comenzamos a las 8 pero creo que algunos también han tenido ciertas dificultades con el tema de conexión ahí estoy recibiendo un par de pues un par de mensajes con el tema de que algunos tienen ciertas, eh, pues, dificultades para conectarse, así que vamos a tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Eh, mientras contesto estos mensajes, tal vez esperamos un par de segundos y ya iniciamos. Eh, voy a explicar todo con el tema, pues, de clases, de requerimientos, eh, con, pues, cómo funciona más bien este programa de inglés para el trabajo. Me regalan un par de segundos mientras eh, apoyo, ¿verdad?, a los participantes que aún no se conectan. Muy bien, eh, pues ya tenemos a más participantes por acá. Como les recordaba, pues mi nombre es Josué Cuellar, eh, pues ya tengo eh, un par de años trabajando con el eh, con, pues, eh los proyectos de inglés para el trabajo. Y de, déjenme explicarles cómo funciona pues eh, la modalidad de eh, pues este programa en línea recordándoles que estos videos quedan grabados y eh, los estamos pues subiendo a una playlist de YouTube donde ustedes pueden tener acceso eh, si se dan cuenta les enviaron me parece pues esa información déjenme ver le enviaron ahora le enviaron a las 5 con ocho minutos verdad eh, donde ahí aparece toda la información, aparece el grupo de WhatsApp y aparece pues la playlist, ¿verdad? El link donde ustedes pueden ver las clases eh, pues que se desarrollan y se suben un día después por ejemplo esta clase ya va a poder estar disponible para ustedes para que puedan verla nuevamente no totalmente seguramente verdad sino que solo algunos extractos para que puedan pues eh, entender eh, de mejor manera alguna explicación con el tema de gramática con el tema de pues eh, también eh, tareas y todo ese tipo de pues actividades que vamos a tener Déjenme explicarles eh, cómo funciona todo y luego vamos ya a la clase que les aseguro que va a ser muy interactiva. Muy bien, para iniciar, recordarles que este programa, ¿verdad? Se llama English for Work Program, Basic Module One, que es el programa de inglés para el trabajo, módulo 1, que eh, pues está programado para 20 clases, son 20 clases de dos horas cada una, ¿verdad? Entonces eh, comenzamos ahora, ¿verdad? El eh, lunes 15 de mayo y estaríamos finalizando el, pues, el, el 10 de junio, en teoría. Aquí están mis credenciales, pueden verlo para que pues eh, me veo más joven acá, yo lo sé. Pero si sí pueden notar que aquí, eh, pues, esta parte de mi eh, hoja de vida, eh, experiencias que he tenido y pues formación también, ¿verdad? Para que me terminen de creer que sí soy su teacher. Ahora, eh, algo súper importante que deben de tener en cuenta es lo siguiente, los eh, requisitos o los requerimientos para este curso, que son los siguientes. Eh, es importante el nombre completo al conectarse a la plataforma, así como lo tienen todos ustedes, ¿verdad? Todos tienen eh, pues el nombre, por lo menos un nombre y un apellido son importantes. En el caso de oyentes, que aquí no tengo oyentes, ¿verdad? Pero se escribe eh, entre paréntesis, si son oyentes, la cámara encendida es muy importante, ya que todos estos videos son monitoreados y supervisados por el personal de Inglés Corporativo. Minimizar el sonido del ambiente. Um, yo entiendo que a veces es un poco complicado eso, pero en la manera de lo posible, por favor, minimizar el, 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 los sonidos, ¿verdad? Um, hemos tenido casos en los que hay fiestas y es un poco complicado. A veces escucha cumbia por acá, ¿verdad? Y, y todo eso. Entonces sí es, incide, ¿verdad? Afecta a veces al momento de participar. Y aquí, como dice, la participación activa. Um, algo súper súper importante es la asistencia aquí aparece que es el 100% si bien eso es lo ideal el 100% eh, pues nosotros trabajamos por lo menos con el 80% de asistencia quiere decir que lo ideal es que no falten si faltan este yo no puedo darles no estoy autorizado para dar permisos si sí me pueden informar pero igual yo informo a mis superiores y eh, recordarles lo siguiente: ustedes se conectan y comienza, ¿verdad? El timing, eh, comienza el conteo de minutos de conexión. Entonces, no solo se trata de que ustedes se conecten, digan presente, hi, hello, present, y después goodbye, sino que se suman todos los minutos de conexión. Por eso es importante conectarse el mayor eh, número de minutos posible. Tenemos que la asistencia eh, se toma. ¿Verdad? Acá, por lo menos yo lo tomo dos veces. Aquí dice, ¿Verdad? Que se toma tres ocasiones, pero por motivo de tiempo la tomo, pues, al inicio y al final. Eh, se tomará como válido cuando ustedes me digan present, ¿Verdad? Hi, hello, good evening, I'm alive, estoy respirando, estoy vivo. Todo eso cuenta como eh, asistencia. Tenemos sesiones uno a uno. Eh, ¿De qué tratan estas sesiones? Cuando terminemos la clase, por ejemplo, aquí tenemos Adilio Sosa Argueta. Creo que tenemos por acá Adilio. Vamos a ver si está conectado. No. Ah, sí. Sí, Adilio. No sé si está activo. Pero él, después de que finalice esta clase, se va a quedar conmigo una sesión uno a uno eh, durante cinco o diez minutos. Va a depender del tiempo que requiera. ¿Para qué? para que podamos aclarar eh, algunos temas, si quiere refuerzos, si quiere algún tipo de retroalimentación, se pueden hacer el día de mañana, le corresponde a Ana Iris Alvarado, de acuerdo al orden de lista, ¿verdad?, que ustedes van a escuchar ahora, entonces ustedes se van a ver cuántas si son el 1, el 2, el 3, y así, pues después de cada clase van a tener una sesión en la cual ustedes pueden preguntarme todas las, eh, las dudas, ¿verdad?, o todas las interrogantes que tengan. Aquí vamos ahora con el tema de evaluación y tarea. Bien, eh, acá tenemos lo siguiente, que son las tareas y evaluaciones. Eh, dice, es necesario obtener el 80% de promedio, quiere decir que deben de sacarse mínimo 8, que obviamente ustedes se van a sacar más del 80%, más de 8, porque las tareas son bastante prácticas, son fáciles. Las tareas se encuentran en la plataforma, ya les voy a mostrar cómo funciona la plataforma. Um, todas las tareas de los temas cubiertos, ¿verdad? Completados uh, cada viernes. Ya voy a explicar el tema de tareas. Eh, tenemos fechas límites que yo les voy a estar indicando, ¿verdad? Y el manual, quien no lo tenga, pues igual yo se lo puedo facilitar. El manual es como un libro en PDF que tenemos y que se nos ha facilitado para que nosotros podamos desarrollar la clase. Ahora, explico. Son 20 clases que van a estar conmigo de 8 a 10 de la, de la noche. Cada clase tiene una tarea y esa tarea consiste en cinco preguntas de opción múltiple. Estas preguntas pueden realizarse en dos minutos o en tres o en un minuto. Son súper fáciles. Ya se las voy a mostrar. Entonces deben de, con, de, de terminar, digamos, las cinco tareas de la semana. Depende de ustedes. Si las terminan, este después de cada clase o las pueden terminar después de tres clases, va a depender de ustedes. Yo recomiendo que mejor adelanten y no se atrasen. También vamos a tener dos evaluaciones, una que es a, med es a medio curso, que es el midterm, y tenemos el final exam, que es el examen final. Para estas evaluaciones yo siempre voy a estarles recordando, ¿verdad? Eh, pues aquí en cada clase con respecto a esto. Y eh, ya les voy a mostrar la... Plataforma. Y pues es importante saber que contamos con lo siguiente: el botón de silencio siempre debe estar. Eh, ustedes inician la clase con mute, ¿verdad? En modo silencio. Cámara encendida, tenemos el chat, que ya lo vamos a utilizar acá: el chat no de WhatsApp, sino este chat, ¿verdad? Que es el que tenemos acá: este chat. ¿Verdad? Si tienen dudas, aquí pueden escribirme porque el WhatsApp no lo tengo tan pendiente, sino el chat aquí de Zoom. Tenemos breakout rooms, que son los grupos este, compartidos con los que nosotros pues trabajamos. Y eh, tenemos también el botón de ayuda. Si alguien tiene una duda o quiere participar, ¿verdad? Ustedes pueden eh, pues utilizar el, ¿qué? El, 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 El botón de pues como un emoji, ¿verdad? Pueden, eh, es importante, ¿verdad? Siempre participar, ¿verdad? Así que eh, pueden, en la parte de abajo, ustedes tienen las reacciones, entonces pueden poner acá, ¿verdad? Un thumb up, o puede ser con cualquier carita, o la mano levantada, si ustedes quieren consultarme algo, ¿verdad? Pueden hacerlo. Y este, vamos al tema ahorita de plataforma. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Do you have questions? So far, si hay dudas o preguntas, ahorita voy a aclarar ciertas cosas con la plataforma. Si alguno de ustedes o de sus compañeros no se pudo conectar ahora, puede ver el inicio de este video para que pueda entender cómo funciona lo de la plataforma. Um, todos van a vincularse a través de un correo electrónico que ustedes han dado este, a Inglés Corporativo. Déjenme mostrarles. Cuando ustedes ingresen en la plataforma les va a aparecer esto, ¿verdad? El curso. El curso se divide en cuatro unidades. Sección 1, Sección 2, Sección 3 y Sección 4. O sea, la Sección 1 la sección es de lunes a viernes, ¿verdad? Son las que vamos a ver ahora. Eh, comenzando y aquí tenemos unidad 1 unit 1 get to know someone aquí tenemos cinco preguntas iniciamos acá o damos clic eso lo pueden hacer después de la clase lo pueden hacer eh, el día de mañana pasado mañana y cuando tengamos esto eh, se van a dar cuenta que pues eh, tenemos acá videoconferencia 1 que también va a estar aquí la videoconferencia por si la quieren ver verdad pero va a estar quizás Um, después del mediodía, ¿verdad? Lo importante es acá, donde tenemos el pencil, donde tenemos el lápiz. Aquí dice, ¿ve? Tarea 1. ¿En qué consiste? Le damos clic. Ingresamos y miren, tenemos cinco preguntas. Sencillo, opción múltiple. La pregunta 1 dice de la siguiente manera. Bueno, instructions. Read the following sentences and choose the best Choice, ¿verdad? Lee las siguientes oraciones y elige la mejor opción. Tenemos Michelle, Floor Manager. Tenemos R, A, A, is, is A. Elegimos una, le damos clic, vamos a la siguiente. He is not, I'm not, isn't a Floor Manager. Y así sucesivamente. Seleccionamos una opción de las cinco que aparece y luego botón enviar y bingo. Esa es toda la tarea. Tarea 1. Y así sucesivamente va a salir después la tarea 2 del día martes, tarea 3 del día miércoles. Y si se dan cuenta, lo pueden hacer en cuestión de segundos. Súper rápido, pueden tardarse menos de un minuto, ¿verdad? En cada tarea. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions so far? Creo que está bastante práctico, ¿verdad? Y quizás este... Vamos a ver acá, que no me carga esta cuestión. Y les quiero enseñar eh, parte del, permítame, les quiero enseñar parte de lo que es. Sí, Yesenia. Estas tareas las podemos hacer al finalizar la semana. Por ejemplo, hasta el viernes podemos hacer las cinco tareas de una sola vez. Eh, sí, Hola, pueden, la sí la diaria. pueden hacerlas, eh, sí. Yo no recomiendo mucho que lo hagan de esa manera porque a veces se les acumulan y, por ejemplo, de lunes a viernes tenemos las clases y, y pueden hacer las tareas. El día, el viernes en la noche yo debo de pasar notas. Yo no califico, sino que la plataforma les automáticamente pues, eh, les va a dar un porcentaje. Entonces yo lo que hago es tomar esa nota y pasarlo al cuadro de calificaciones. ¿verdad? Entonces, puede ser que ustedes lo quieran hacer el viernes y puede que salir un caso fortuito, una cuestión que les impida hacerlo, entonces eh, caeríamos ya en eh, retrasos con el tema de, de, de calificaciones. Y algo importante es que si ustedes se sacan cinco en una tarea, pueden volverla a hacer las veces que ustedes quieran, pueden hacerla dos, tres, cuatro, diez veces y... Este, lo que va a suceder es que la vuelvan a hacer y si se saca mejor nota, entonces suben puntaje. Pero este no quiere decir que les va a quitar puntos, ¿verdad? Sino que obviamente van a subir de nota. La plataforma es muy amigable y está diseñada para apoyarles. En definitiva, para apoyarles. Entonces ustedes si se equivocan, no se frustren, vuelvan a hacer y van a obtener una mejor nota. Esa es, eh, digamos, parte de las ventajas que eh, considero que tienen la plataforma. Y por último, les mostraba acá, ¿verdad? Sección 1, sección 1, que es la unidad 1, tenemos la sección 2. Después, ¿verdad? Eh, de esta semana y la otra, aquí tenemos el midterm. Aquí mismo está, ¿verdad? Después de la, la unidad 2, el examen de medio curso. Y este, después de la unidad 4, el examen final. ¿Verdad? Entonces yo creo que ya tenemos una idea bastante clara de cómo funciona la plataforma. Eh, ¿Verdad? ¿Podrían levantarme el pulgar? ¿Quiénes ya... Sí. No, perdón. Así. ¿Quiénes ya ingresaron a la plataforma? A ver si alguien ya pudo. Ok, Cecilia. Thank you, Jacqueline. Nice. Who else? Yesenia. Beatriz, perfect. Ok, entonces el resto, eh, pues les sugiero que lo hagan mañana, tomorrow. Thank you, Cristina. Y Ivana, thank you. Y pues de esa manera ya va, pues ya va a comenzar. Recuérdense que cuando ustedes se inician, ¿verdad? Ya, pues comienza el registro. Ahora, segunda pregunta antes de comenzar a clases. Las clases directamente. Eh, levánteme el pulgar arriba, toma ¿Quién no.? Quien no está en el grupo de WhatsApp. Porque sí estamos nosotros en el grupo de WhatsApp, ¿right? Eh, es importante porque voy a estar enviando pequeñas asignaciones. Ok, entonces todos los que están acá, ¿verdad? Conectados están en el grupo de WhatsApp. That's perfect. No problem at all. No hay problema con eso. Ok, sería eso. Y pues, entremos en materia. No tenemos dudas, ¿verdad? Con respecto a esto. Así que vamos a iniciar. Eh, the, the first topic, el primer tema es el siguiente: Affirmative and Negative Sentences. Teacher, that's so easy. Eso está bastante fácil, teacher. No lo veamos. Yeah, no problem. Aquí hay muchas cosas que ustedes ya saben, la mayoría, pero vamos a verlo de otra manera, de, de otra perspectiva. Ok. Tenemos lo primero: We're going to have an introduction. It means that you're going to say. Hello, hi, good evening, my name is. Vamos a hacer una pequeña introducción con este tema, ¿verdad? Hello, my name is. O podemos decir, hi, my name is. Recuerden, please, please. Por favor, pronunciemos la letra M, porque a veces pueden, puede que tengan una buena fluidez de inglés, pero decimos, my name is. Es my name. Mm -hmm. My name is. ¿Ok? Y eh, pues para que vayamos, digamos, ya entrando un poco en más confianza, tienen dos opciones. O me dicen eh, la primera parte, yo lo voy a llamar uno por uno. Me pueden decir solo esta parte, ¿verdad? Hello, hi, o oh, good evening, cualquiera de las tres opciones. My name is. Y si ustedes quieren, pueden agregarme más cosas. And my favorite sport is soccer. O pueden decirme, and my favorite fruit is pineapple. O incluso me pueden decir, and my favorite uh, color is black. Lo que ustedes quieran. If you want to add more information, of course, you can do it. Si quieren agregar más información, adelante. Estamos acá, pues, para calentar motores. Eh, sé que algunos de ustedes tienen tiempo de no practicar el inglés, otros que están con algo de conocimiento fresco, no problem. Eh, tenemos diferentes niveles de inglés acá, ¿verdad? Siempre estamos en el nivel básico, pero algunos posiblemente eh, tengan el conocimiento más fresco que otros. I'm going to call you one by one. Lo voy a llamar uno por uno. Es importante que eh, aprendamos, ¿verdad? Activar el sonido y luego a desactivarlo. Bien, llamo a una persona y necesito, ¿verdad? Que me diga hello o que me diga present, ¿verdad? O good evening. Y luego me dice su pequeña introducción o presentación. que ¿Okay? siempre es importante cuando yo lo llame. Eh, al, al inicio de la clase me tiene que decir hello. O me tiene que decir present. Good evening. Hi. ¿Verdad? Comenzamos con Adilio Sosa Argueta. Hello. ¿Estás por acá? Hello, hello Adilio, ok My name is Ok, perfecto. Ya, lo demás es mi nombre, ¿verdad? Sí, adelante, hazlo Bueno, mi nombre es Adilio Sosa Ok, my name is Adilio Sosa Thank you very much Let's go with Ana Iris Alvarado Usar esto Hello, Ay, hola Iris. ¿Cómo ah, lo uso? Ya lo estás usando. Hola. Ay, no puedo usar. Eh, ok. Creo que sí lo estás usando, pero eh, creo que te refieres a la imagen, ¿verdad? Quizás no. Hello. Hello there. Hola. Hello, my name is Ana Iris. Um, my yes. favorite sport and soccer, uh, basketball, baseball, uh, tennis, golf, uh, soccer. Soccer, thank you. That's really good. Uh, thank you, Cecilia Maribel Alemán. Okay, hello, my Cecilia. Name. Yes. And uh, my favorite animal is dog. Okay, good. I like it. Thank you. And Cristina Guadalupe. Hi, good evening. Hello? My name is Cristina, and my favorite color is pink. Okay, that's wonderful. Thank you, Cristina. Edwin Alfredo. good evening Evening. my name is edwin and my favorite sport is soccer my favorite color is blue and my favorite animal is a uh, bird and horse okay that's perfect i like that thank you francisco pereira garcia okay let's continue Um, Gabriela Janet Pozo. Hello, my name is Gabriela Pozo. Uh, my favorite sport is uh, I am Peter. Oh, wow. Thank you. Very nice, uh, Gabriela Ivania Lizeth Juárez. Hello, good evening, everyone. My name is Ivania Juárez. And my favorite color is blue. That's perfect. Thank you. I like blue too. Jacqueline Ariana. Hi, good evening. My name is Jacqueline. And my favorite color is green. Okay, perfect. I like green too. Thank you. Jose Ernesto Alemán. Okay, no problem. Let's move to Karina, Vanessa, Maya. Hello, uh, my name is Karina Maya, and my favorite food is pupusas. Yeah, perfect. Pupusas are always nice. Thank you, Catherine, Paola, Jovel. Good evening. Hi. My name is Paola Jovel and my favorite color is a purple good thank you uh, meida audi de la cruz hi my name is meida and my favorite sport is basketball yeah i love it thank you melvin alexander castro Okay maybe we don't have Melvin Alexander Castro yet. Miguel Jose Pino. Hi, my name is Miguel. Thank you Miguel. Very nice. Uh Walter Alexander Hernandez. Okay. Walter. Hey, hello. Yes. My my name is my name is Walter Hernandez, uh, my favorite uh, color is uh, black. Okay, thank you. Yeah, nice color. Uh, Walter Antonio Lobos. Okay. But we have Xiomara Elizabeth Lara. Hi, my name is Xiomara Lara. And my favorite uh, music romantic. Oh, yeah, of course. Thank you, Simona. Janet del Carmen Campos. Hi, good evening. My name is Janet Campos. I like you color. Okay, thank you. Wonderful. And here we have uh, Yesenia Lizette Aguilera. Hello. Good evening. My name is Yesenia Aguilera, and my favorite color is purple. Thank you. Nice. Uh, Jessica Beatriz Ramirez. Hello. Good evening. My name is Beatriz Maravilla. My favorite sport is basketball. Yeah. Perfect. Thank you very much. Well, let me tell you that you have a very good pronunciation. And I like your energy, me gusta pues cómo está su energía, me gusta pues esa vibra positiva, tiene buena pronunciación, ¿verdad? Así que pues vamos a mejorar, we're going to improve our vocabulary, vamos a mejorar nuestro vocabulario, que no les dé miedo. Este, las actividades que voy a dejar va a depender del nivel que tenga cada quien y de qué tanto se esfuercen. Los que están un poquito avanzaditos, pues, pueden mejorar más. Los que están desde el básico, básico, pues, van a mejorar bastante. ¿Verdad? Se van a dar cuenta. Les puedo asegurar eso. ¿Ok? Vamos a hacer algo, pues, bastante práctico. Y es lo siguiente. Mm, I'm going to show you a picture. Les voy a mostrar una imagen. Y quiero que le den, pues, una, una revisada. Eh, lo voy a poner como unos 5 segundos y traten de recordar algunas de las imágenes que vean por acá, ok? No, me, no sean tricky, ¿verdad? No van a ser tramposos porque hay algunos que toman captura de pantalla o escriben. Confío en su memoria. Está bastante fácil, ok? Really, but really easy. We start now. Comenzamos ahora. Try to remember two or three words. Traten de recordar dos o tres palabras. Easy si Fácil, fácil, fácil. Empújense eh, en las palabras en inglés, no es más fácil. okay I'm going to call you one by one. No tengan, pues, eh, no tengan miedo, ¿verdad? Tell me one word, una palabra. okay Edwin. And then, Janet. Eh, yellow. Yellow, okay good. Eh, Janet, and then, Beatriz. Right. Thank you, Beatriz and then Karina. Green. Good, Karina and Gabriela. Red. Okay, eh, Gabriela, Catherine. Yeah. Okay. Copiona, Gabriela Katherine. Okay, está de copión a Gabriel. No problem. Catherine, Cecilia. Black. Good, Cecilia and Ivania. White. Okay. Oh. Thank you, nice, okay, good, thank you. Yes, that's it. Pueden ver palabras sencillas, right? Yellow, pink, eh, purple, blue, creo que orange. Nadie me dijo orange. Green, sí. Eh, white, gray, red and black, right? Very simple, bastante simple, okay? Eh, vamos con otra imagen. Try to remember this. Yo siempre digo, I always eh, suggest to people, sugiero a la gente que tenga dos opciones en la vida o tres opciones en la vida. So you can have like one, two or three words, porque casi siempre me dicen, teacher, me la ganaron, teacher, esa era mía, esa era mía, yo. Así es la vida. I'm sorry. So try to have like some options. I'm going to present another picture. Le voy a mostrar otra imagen. Es facilísima, right? So aquí les doy un par de pues segundos ok ya vi que no resistieron copiar verdad yo sabía que no iban a resistir ok no problem no problem. Jacqueline. Watermelon. Thank you. Ajá. Vamos a ver acá. Maybe Cristina. Hi there. Hola. Pear. Pear. Ajá. Beer. Pear. Good. Iris. And Walter. Ok. Orange. Thank you. Orange. Okay, nice. Puede ser orange de fruta o de orange de color, cualquiera. Okay, thank Apple. you. Apple, nice. Miguel and Beatriz. Okay, me. Yes. Banana. Ah, thank you. Yeah, that's it. Uh, Beatriz. And then we go with Cecilia, que está pensando. Limey. Lemon. 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 That's it. Thank you. Ceci? Peach. 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 Como... Pineapple. Yeah, pineapple. Yeah. Peaches, peaches, peaches. Yeah, of course. Easy, right? So here we have some of these uh, fruits. Thank you. Apple, banana. This is my teacher. Yo tenía una. Espérense, ya va a llegar su momento. Su momento. Casi llega. Ok, so look at this. Tenemos apple, banana, we have also pear, grape, cherry, orange, lemon, peach, con la princesa peach, strawberry, pineapple, mellow, watermelon. Very easy, ¿verdad? Estamos ahorita aterrizando nuestro cerebro, nuestra energía positiva. Ahorita estamos conectando y vamos con más palabras, right? Bien, ya que estamos ya tenemos nuestro cerebro pues más configurado con el tema de, del inglés, vamos ahora con let me see, Con lo siguiente. Eso lo vamos a ver súper rápido. Okay. Subject pronouns, eh, parte de gramática lo vamos a ver rápido. Tenemos acá los subject pronouns, son los pronombres que utilizamos en, en lugar de los nombres. Tenemos I, yo, you, tú, he, él, el, she, ella. Ok, utilizamos normalmente estos pronombres para no utilizar nom los nombres. Por ejemplo, estamos hablando de Meida, decimos. Eh, Meida es trabajadora. Meida es buena. Hermana. Tres. Meida es buena fiadora. Pues no le piden fiadora. Ok. Entonces, podemos decir, en lugar de decir tantas veces el nombre, podemos decir eh, Meida es trabajadora. Ella es buena hermana. Ella es buena fiadora. So, we can say she instead of Meida. Podemos utilizar she en lugar de Meida, Meida, Meida. Decimos she. Ok. Y aquí utilizamos el verbo to be, ya lo conocemos, pero estamos refrescando el conocimiento. I am. Si digo I am, yo soy, ¿verdad? Um, si decimos you are, pues eh, significa tú eres o también tú estás. He is, él es o él está. Y tenemos she is, ella es o ella está. Por eso es el verbo to be que se llama ser o estar, porque es soy o estoy. ¿Ok? Easy. Okay. Muy bien, vamos al siguiente. Creo que está bastante práctico esto. Vamos al siguiente. Ok. Vamos a ver si podemos conectar algunas de estas palabras. Kathy, ¿me podrías decir dos de las palabras que vimos? Teníamos dos columnas, right? Katherine, ¿podrías mencionarme una? Yes. Okay, okay. Este el I con I. Am. Con, thank you. I am. Okay, Karina, que está como pensando, resolviendo un misterio. Okay, Karina. She's. Thank you, good, Edwin. She's perfect. Easy peasy, ¿verdad? Súper fácil. Entonces tenemos esto, ya lo vamos a utilizar porque eh, esto también es parte de las, de las tareas, de los homeworks en la plataforma, para que no vean que esto pues es, que no lo habíamos visto, ¿verdad? Sé que algunos ya, se los, ya lo conocen, pero no está de más, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, ¿ok? Tenemos acá... Examples of occupations. Eh, Ejemplos de ocupaciones. Tenemos mechanic, manager, supervisor. Jacqueline, can you help us with number one, please? Can you read the first sentence? Puedes ayudarme con la primera oración, please? I am a mechanic. Thank you, Meida, please. Number two. He is manager. Good. And Ivania. She is a supervisor. Yeah, supervisor. Good. Ahora, este, vamos a un punto. Aquí tenemos accountant y tenemos assistant. Okay. Um, ¿Por qué el inglés de los estadounidenses suena diferente al nuestro? Mm, I'm going to give you a clear example. In English, in the United States, they short words. Ellos acortan palabras. Ok, ellos acortan palabras bastante seguido. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir I am a chef, ¿verdad? Ellos dicen I'm, o dicen I'm a chef. Nosotros en español también lo hacemos, pero de una manera un poco más informal. Ejemplo. Nosotros no decimos esperame. Karina, ¿cómo decimos nosotros? Seamos sinceros. sinceros. Mm. Esperate. Yeah. Yeah. Hermoso idioma el de nosotros. Yes. So we we don't say esperame, decimos esperame, perate. Ok. Eh, no decimos verdad. Decimos. Verá, dicen algunos, o en algunos casos, va. Va que sí, ¿verdad que sí? Yes. We use this kind of words y de esa manera nosotros, pues, es parte de un idioma nativo. So we have to learn a lot of things. Tenemos que aprender muchas cosas del tema nativo. Vea. Exacto, Yesenia. Vea. Y tenemos vea, de verdad, y tenemos vea de nombre okay, so what it's very complicated for a gringo to come here ¿verdad? viene un estadounidense y sí, se le dificulta, bien, continuamos so, in this case podemos decir accountant pero los estadounidenses dicen accountant accountant, assistant entonces, este tipo de soniditos hacen diferente nuestro inglés, ¿verdad? pero seguimos accountant, assistant, ya seguimos We have some others here, for example, occupations. Tenemos industrial engineer, industrial engineer, storehouse assistant, material operator, radio host, cashier. Uh, ingeniero industrial, asistente, storehouse is bodega, asistente de, de bodega, uh, operador material, este, radio host is locutor, right? Cashier, cajero. Solo para que tengan una idea acerca de estas occupations, right? Tenemos acaso tenemos secretary, secretary. Fíjense bien la diferencia. Secretary, de, secretary, 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 secretary. re le da un toque de inglés americano, verdad? En, en lugar de eh, de secretary teacher, no. De secretary, verdad? Tenemos accountant. Supervisor, oigan la R, no decimos supervisor, supervisor, eh, salesperson, floor manager, truck driver, ¿ok? Miguel, tells one occupation, una de las ocupaciones que acabamos de ver, la que se te venga a la mente, puedes inventar también, no hay problema. IT tutor. I'm sorry. Eh, you... IT Support. Support. Eh, ok. Uh -huh. Ok. Thank you. Eh, Karina and then Gabriela. ¿De las que hemos visto o, o una que se le venga a la mente? Teacher. Ok. Eso estuvo muy bien. Thank you. Gabriela and Edwin. Industrial engineer Good. Edwin and Beatriz. Radio host. Good. Ok, Beatriz. Bea, Bea. Uh -huh. Okay, Beatriz. Yep. No te escuchamos, vea. Creo que... Hables... Secretary. Ah, yeah, secretary. Good. Pensé que estabas hablando con tu conciencia. No problem. ¿Quién me estaba levantando aquí la mano? Era Iris, me parece. Yep. Doctor. Doctor, good. Ivania, en Melida. Truck driver. Yeah, truck driver en Melida, please. Meida, perdón. Oh, I'm sorry. Uh, okay, thank you. No soy el primero que se confunde, ¿verdad, Meida? Uh, sí, sí. Okay, I'm sorry. No, pero soy parte, soy parte del, del otro universo que se equivocó. Ok, so here we have occupations, right? Recordando siempre que podemos utilizar el I am a mechanic, he's a manager, she's a supervisor. Ya vamos a trabajar un poquito con el tema de este, pero vamos a hacer algo. Vamos a utilizar el chat en este momento. A mí me gusta utilizar el chat eh, de una manera constructiva. Por ejemplo, vamos a escribir I am. Y vamos a escribir la ocupación. Luego la van a leer. Por ejemplo, I am a waiter. Entonces, acá vean todos el chat. Ahí escribí I am a waiter. I'm sorry. La A va este, separada. Ahí escribí yo soy un mesero. De hecho, lo fui hace muchos años. Ok. I am a waiter. Eh, ustedes pueden escribirme su ocupación. Si no saben cómo es su ocupación, eh, pregúntenme, ¿OK? No problem. Y yo les ayudo. Si no, también podemos utilizar Google Translator. Podemos utilizar, we can use a lot of things, ¿OK? Les doy un par de segundos. Okay, thank you. Eh, necesito que me digan lo siguiente. En serio, tengo varios teachers aquí. Mm, no sabía. That's really good. That's really positive. Okay, so Beatriz. I am a very easy, right? I am a teacher. Thank you, Yesenia and Catherine. I am a teacher. Thank you, Catherine and Ivania. Um, I am a teacher. Perfect, Ivania. I am a receptionist. Thank you, Gabriela. I am a teacher. Good, Jacqueline. Stylist. I am a um, stylist. Yeah. Good, very nice, Jackie. And Iris. Ok, Iris, en, en tu caso sería así. Sería waitress. Waitress. Waiter es mesero. Waitress es. Eh... Ah, no, pero tú dices camarera, dice, right. From uh, do you work in a hotel, Trabaza? Housekeeping. I am housekeeping. Ah, yeah, housekeeping. Yeah, I'm sorry. Leí mesera, I'm sorry. Thank you necesito lentes. Ok, eh, Xiomara, lawyer. Chamara, mm, hi. Hi. Um, okay. Yeah. Team. I am a lawyer. Uh, okay. I'm a lawyer. Thank you, Janet. Thank, Thank you, Edwin. And Cecilia. I am an agricultural engineer. Okay, perfect. Cecilia and Karina. I am Good. Eh, Karina y Cristina. I am teacher. Thank you. Cristina and Walter. I am a computer system engineers. Engineer, thank you, very nice. Eh, Walter contador me parece, verdad. ¿Será así? Walter. Sí, así es. Ok, eh, account. ¿Está bien escrito o no está mal? Sería account. account. Uh -huh. Sí, es que este counter es de contador de, de diferente, ¿verdad? Como máquina, realmente. ¿verdad? Entonces, accountant, thank you. Okay, eh, Adilio, hello. Hola, hola. Okay, businessman, right? Eh, Miguel. I have support. Thank you. Okay. And let's move with the other. Bien. Yeah. Thank you very much. Bien, démosle una revisada a eso. Tenemos acá maintenance, eh, que es mantenimiento. Tenemos acá supervisor, que es supervisor. Tenemos también engineer, no engineer parece, pero es engineer. Tenemos también floor manager. Tenemos truck driver y también tenemos secretary. ¿Verdad? Repito, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. So, um, these are part of some of these occupations, ¿verdad? Mantenimiento, supervisor, ingeniero, eh, pues digamos gerente de piso, truck driver, que significa pues conductor de camión, ¿verdad? Y secretaria, ¿verdad? Secretary. Y tenemos estos mismos. Look at this. These ones are the same of this. Estos mismos son estos mismos. Solo que cuando digamos unscramble significa ordenar, ¿verdad? Vamos a ordenar. Ustedes me dicen cuáles consideras que son estas ocupaciones. Me levantan el, el pulgar o la manita, ¿verdad? Para quien me quiera participar. Y pues eh, identificar o decodificar estas ocupaciones está bastante práctica la cinco no es supervisor Ok tenemos voluntarios o volunteers ya tengo aquí a un par de personas si ¿Sí, no no problem okay wonderful Ivania, please Ivania. What number? One, two, three, four, five, or six. Number one, engineer. Okay, okay. engineer, thank you. Uh, Cecilia and then Gabriela. Number four. Okay. Truck driver. Uh, yep. Truck driver, tenemos este Gabriela, right? Número okay. 5 Okay, Gabriela y luego Beatriz. Okay, Gabriela. Thank you, thank you very much. Eh, vamos con Beatriz y luego Cristina. Okay, Beatriz, please. Number 3, Secretary. Yeah, good one. Piscina. Number 2, Number 6. Uh, number 2, mm -hmm. Floor, Floor yeah, Manager. Floor Manager, that's perfect, thank you. And here we have Catherine. ¿Me ayudas con la 6, with Number 6, please? Con la mente me estaba llamando para que te preguntara por eso. Recibí la señal. Es que justo de esa no me acuerdo. Y busca en tu corazón, ahí está la respuesta. Búscala, búscala. ¿Y es... No. Ok, it's no very. No problem. Maintenance, ¿verdad? Maintenance. Ok, ahora vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos con. Numbers. Tenemos acá numbers. Sé que a algunos eh, les parece como un poco confuso, pero lo vamos a ver de una manera bastante fácil. Tenemos números cardinales. These are cardinal numbers. Y los vamos a utilizar. No solo vamos a, a ver los números eh, así por así. No, los vamos a utilizar. Ok. So, here we have a zero. Zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a encerrar este. En mis 15 años de docente como inglés, he identificado algunas de, de las palabras que nos confunden, especialmente con las últimas letras. Five. Con la V de vaca. Five. Eight. T al final. Eight. Nine. N. Porque muchas veces decimos five. Five decimos eight en lugar de eight. Y decimos nine en lugar de nine. ¿Verdad? Entonces suena muy diferente el inglés cuando lo pronunciamos bien. Luego vamos con lo siguiente: eleven. 11. ¿Verdad? No es eleven igual que la diciembre se dice december y a veces creemos que es december pero no december y eleven ¿okay? Tenemos 12 y aquí viene esto bien curioso. Todo esto termina en teen porque teen significa adolescente. Entonces recuerden ustedes cuando tenían 13, 14 años, si ¿Sí se acuerdan. Sí se acuerdan, okay. So, tenemos 13 tenemos también 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Escuchen bien? Tin. Tin. Ok. Súper importante. Ahora tenemos algo acá bien diferente. Esto termina en ti. No es tin. Ejemplo. Si aquí tengo 14. Digo 14, pero aquí digo 40. Si tengo 16, digo 16. ¿En qué me aquí digo? 60. El stress, el acento es un poquito más tranquilo, o sea, no es una palabra aguda, no es 10, sino 60, ¿verdad? Eh, tenemos 18, 80. ¿Ok? Y así sucesivamente. 20 se dice 20, o podemos decir 20. 30 se dice 30, ¿verdad? O podemos decir 30. 40 decimos 40. Eh, 50, 50, 60, 60, 70, 80, 90. Ahora podemos combinar cualquiera de esos con cualquiera de esos y tenemos la siguiente combinación. 21, 21, ¿verdad? 43, 43. 65, 65. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el chat en este momento y vamos a utilizar los nombres de sus compañeros. Van a hacer lo siguiente. Vean el nombre de sus compañeros. Por ejemplo, yo elijo Gabriela. Entonces yo a Gabriela le pongo este nombre. Entonces, cuando Gabriela inocentemente va a ver su nombre, she's going to look at this and she's going to say, wow, 89. Gabriela, ¿cómo decimos? How do you say 89 in English? Sigue tu corazón, Gabriela. 89. Yeah, 89. O oh, podemos decir 89. ¿Ok? Vean el nombre de todas sus víctimas, de sus compañeros y compañeras, please. Seleccionen uno y escríbanle un nombre. ¿Ok? Uno fácil, from one to 99, del 1 al 99. Qué rápido. Wow, Okay. good. Muy fácil el de Beatriz Gabriela, creo que le vamos a poner otro. Hombre, pongámosle uno, un reto. Si alguien les debe dinero, escríbanle ahí la cantidad. So that you can remember. Pueden recordar un poquito ahí. Yes. Ok. Comenzamos. Desenia aquí, Karina. Karina, Karina. Desenia te manda dinero, dice. Ok, una remesita. Ok, Karina, please, say that number. Karina, Karina. Uh, 23. Uh -huh. uh, 23. Es. 23. 33. Es 23. 23. 23. Yeah, ya, please. Uh, 23. Thank you, Beatriz. Muy fácil, Beatriz. A ver. Thank you, Karina. Vea. Se me fue, Beatriz. Creo que Beatriz se emociona demasiado. Loader. Acá estoy, pero es que no veo que no me toque. Aquí está. Tenés que subir el, en los mensajes. Solo es la segunda, nueve. Fácil. ¿Recuerda la N al final? ¿Lo ¿Eso Son el nueve. Thank you. Nine. Ajá. Eh, Janet 67. Revisen, ajá, el, el chat. Vean hacia arriba porque ahí están los. Bien, vamos a tratar de activar rápido el micrófono y, eh, para participar. Janet, 67. 67. Thank you. Gabriela, 27. 27. Thank you. Meida, 75. Meida. Ok. Eh, vamos con Yesenia, 35. 35. Thank you, Walter, 74. Walter, 74. Ok, Francisco, 42. ¿Dónde está? Oh. Yes, 42. For... Thank you, Yesenia, sesenta y tres. Thank you, Meida, cincuenta. 50... Perdón, Ivania. Ivania, cincuenta. Thank you, Miguel, cuarenta y uno. Thank you, sesenta 65. 65 very nice eh Beatriz 99 90 99. 99 yes puede decir 99 o 99 cualquiera de las dos opciones son correctas thank you Cristina 33 33 okay 33 very nice katherine ochenta y nueve eighty nine eighty nine okay very nice yes vamos a ver uh, vamos con okay edwin setenta y ocho 78. Thank you. Very nice. Estoy haciendo este tipo de actividades porque eh, en las clases a mí me gusta preguntar en la mayoría, a todos, ¿verdad? A todos, en la mayoría en lo que se pueda, y es importante estar activo, pendiente con el botón de, 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 de mute, ¿verdad? Silence, activar el sonido y todo eso, ¿verdad? Porque hay algunos que seguramente han tenido clases, eh, ¿qué? En universidades o algo así, donde, donde el. El teacher está como hablando y hablando. Acá no. A mí me gusta que participen, ¿verdad? Porque esta hora es un tanto complicado. Nos da sueño. I know. Es cansado, yo lo sé. Así que ahorita vamos a una parte que a algunos les gusta y a otros que no. Age. Vamos a decir age, que es la edad. Les voy a dar la oportunidad de bajarse un par de añitos si ustedes quieren. Si no sean sinceros. Be honest. Be honest. Please, sean sinceros con su corazón. So, if you want to say um, any type of age, quiere decir cualquier tipo de edad, pueden decir I am, dicen la edad. Luego van a decir esta palabra que es years, ¿verdad? ¿verdad? Years, years old, ¿verdad? I am 29 years old. Bueno, hace bastante tú, tú eso. Luego, podemos decir he is 51 years old. O también podemos decir Carlos is. 51 years old. Vean la diferencia acá. She is 31 years old. Ella tiene 31 años de edad. Y también podemos decir Ana is 31 years old. Ahora, hey teacher, pero el verbo have significa tener. Y realmente aquí estamos diciendo que tenemos o no tenemos. Pues aquí realmente la palabra old significa antiguo, viejo, anciano. Entonces, como que estamos diciendo, yo soy 29 años de anciano de viejo. Bien extraño. Es un sentido en tanto figurado, no es literal, ¿verdad? Entonces, sencillamente así se dice la edad. I am. ¿Ok? ¿Listo para decir su edad. Pueden cambiarse la edad, no hay problema. No se preocupen. Lo llamo uno por uno. Ok. Comenzamos a la inversa. No, vamos con Adilio Sosa. Adilio, are you there? No sé si estás por acá. Activan y me dicen I am. Me dicen su edad. ¿Ok? Adilio creo que no está. Vamos con Ana, Iris Alvarado. Hello there. Okay. I am uh, 30. 30 years old. Okay, 30. 30 years. Okay, thank you. Cecilia and Cristina. I am 21 years old. Okay, Cristina and Edwin. I am 33 years old. Thank you. Okay, Edwin and Francisco. I am 49 years old. Thank you, Francisco and Gabriela. Creo que Francisco va de, de, de camino. Right. Bien. Eh, Gabriela and Ivania. I am 24 years old. Thank you, Ivania and Jacqueline. I am 22 years old. Thank you, Jacqueline and Jose. Ernesto. I am 28 years old. Ernesto, creo que no está. Karina. And Catherine. Karina? I am 22 years old. Thank you, Catherine and Maida. I am 25 years old. Perfect, uh, Maida and Miguel. I am 30 years old. Thank you, Miguel and Walter. I am 24 years old. Perfect, uh, okay. We go with Walter and Xiomara. and uh, Walter, Alexander, Walter Antonio no Okay, Xiomara and Janet. I am talking consisting of 45. Okay, thank you Janet. I am 27. You Okay, thank you Jessenia uh, Yesenia and Jessica. I am <clears throat> I am 26 years old. Thank you. And Jessica? Beatriz? I am, I am 23 years old. Okay, thank you. Cómo quisiera tener sus edades, créanme. Okay, eh, Yesenia, ¿si ¿sí te gusta que te digan Beatriz? ¿Es correcto? ya. Yeah. Sí. Okay. Sí. Es, que, es que sí anoto eso. Me gusta que se sientan cómodos, okay. So, si hay alguien que, que me dice teacher, ese nombre me recuerda, como no sé qué, ok, cámbiamelo, no problem. Entonces, uh, lo puedo llamar de diferente manera, solo que aquí tenemos a uh, dos Walter. Ya vamos a ver si no aparece el otro Walter, vamos a hacer por Walter Alexander y Antonio. Ok, so, uh, very, very simple about this, y vamos con lo siguiente. Listening. Vamos a escuchar unos audios, ¿ok? Eh, ¿Qué vamos a hacer acá? We're going to listen to three people. They are going to say the name, age, and occupation, ¿ok? So I need you to be ready with your pencil or your pen so you can take notes. Escuchen la información y anoten el nombre, edad y la ocupación. No es necesario que hagan este cuadro. Simplemente escriban name, age, que es la edad, y occupation. Y abajo de eso lo escriben. No es necesario que hagan el cuadro. El cuadro, el cuadro perdón. Ahí depende cómo lleva cada quien sus notas, ¿ok? Um, just give me a second, solo denme un segundo mientras mientras preparo los audios que los tengo aquí listos. Okay, let's listen to number one. Eh, lo voy a reproducir dos veces. Ustedes dejan lo que pueden. Okay, let's go with number one. My name is Catherine. I am 27 years old, and I am a secretary. Hi, Hi. my name is Catherine. I am 27 years old. And I am a secretary. Let's go with number two. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay, let's listen again. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Number three, let's listen. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and i am a cashier okay let's listen to some of you karina what do you have number one two or three um, number one okay the first person uh, the name is catherine the age is 27 and the occupation is secretary. Okay. Thank you, secretary. Uh, Yesenia, do you have some other? Yes. Two or three. Uh, mm -hmm. Second person. Okay, the Carlos second one. Carlos Gomez, uh, 41 years old. He's an accountant. Thank you. What about number three? Maybe we can have Edwin. Okay, Edwin, go ahead. With number three, right? Uh, uh, her name is yeah. Moni Monica Lopez. Uh, good. She has uh, 35 years old. And okay. uh, she is a cashier. Okay, she is 35. Mm -hmm. 35, yes. Yes, mm -hmm. she is. Okay, she has no se puede en este caso, verdad? Okay. Ni have, ni has. Pero sí, sí. Pero la, la información es correcta. Yeah. Thank you. Es importante que todos anoten siempre la información. Puede que algunos participen, puede otros que no. Lo importante es que la desarrollemos y estemos practicando listening. OK. Yeah. Juan, Catherine. Eh, sí, Edwin, dime. No. No comments. No hay comentarios. No. Right. OK. Catherine, 27. Secretary, Carlos Gómez, 41. Accountant, Monica López, 35. Cashier. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Tenemos how to, how to use B singular statements. Tenemos I am Natalie y luego tenemos aquí I'm Natalie. Ya explico las contracciones. Eh, you are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He is. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager, okay? So, acá vamos a agregarle am, um, is, are, okay? Am, um, is, are. And uh, Jacqueline, can you help us? Puedes ayudarnos? Y luego Cecilia. You tell us the number. No. Perdón, ¿cómo voy a Perdón. No, sí, no hay problema. Aquí vamos a agregar am, um, vamos a agregar is, o vamos a agregar are. Cualquiera okay. de esas tres. Alan is a truck driver. Oh, yeah, thank you. Cecilia. Alan is a truck driver. Te la ganaron, Cecilia. I'm so sorry. Hay que seleccionar otra. Ah, perdón. Así es la vida. ¿An uh, sí. Assembler? Ok. I am. ¿Qué será? An Assembler. Luego explico lo del an. Ok. Thank you. Vamos a ver. Who else? Maybe we can have the help of Meida, Que se me había escondido en la actividad anterior. Ok, Meida. Am um, is are. Ok, perdón, not perdón, perdón. Y Michelle is floor manager. Ok, Michelle is Man. uh -huh, floor manager. Thank you. What about Janet? Eh, four, five, or six? La cuatro y la cinco son negativas, pero siempre le vamos a agregar el am, eh, is, are, cualquiera de esas. Eh, number four. Mm -hmm. My boss, are. Mm -mm. Is. is not. Porque cuando decimos mi jefe podría ser él o ella. Entonces he, she llevamos is. But thank you, Janet. Very nice. Eh, Beatriz, please. Five or six. Eh, six. Tina okay. is. Yes, an engineer. Thank you. Very nice. And maybe we can have the participation of Catherine. Number five, please help us. Ayúdanos. He is not floor manager. Okay, thank you. He's not floor manager. Ya vamos a ver las oraciones negativas. si pues usted me dice teacher, pero ese relajo del not. In a moment, ya lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Continuamos. Aquí tenemos contracciones. Las contracciones tienen que ver con eh, la, pues, quitamos la vocal, ya sea la letra A o la letra I. ¿Ok? So in this case, en lugar de decir I am, decimos I'm. ¿Verdad? I am. I'm. Y hay algunos que dicen am. Solo aquí dicen am. Es válido. You are decimos your, he is decimos his, she is decimos she's. If you notice, si ustedes buscan alguna cualquier canción en inglés la mayoría de, de, de va a encontrar de esta manera las contracciones, ¿verdad? I'm your his she is eh, she's, perdón, ¿verdad? Significa lo mismo. O sea, I am significa lo mismo que I am, y así sucesivamente. Solo que se omite pues la vocal am, ¿verdad? La vocal A. O en este caso la I. Questions so far. Preguntas. We don't have questions. Ok, Perfect. Vamos a ver acá. Vamos con las negativas. Fíjense bien. I am not Natalie. Igual podemos decir aquí la contracción, I'm not Natalie. You are not, tú no eres, ¿verdad? Una secretaria. Eh, he's not an engineer, no es un ingeniero. She's not a floor manager, ¿verdad? Ella no es un, pues, gerente de piso. Entonces, acá tenemos otras contracciones, ¿verdad? Que le quitamos la A, ¿verdad? I am not Natalie, I'm not Natalie. Pero para no hacer eso tan tedioso y todo eso, vamos a hacer nuestras propias oraciones negativas. Ok, look at this. Podemos utilizar cualquiera de estas o estas. O pueden cambiarla como ustedes quieran. Miren mi oración negativa. Esa es mi oración. I am not Spider-Man. Siento desilusionarlos, pero no lo soy. Entonces, I am not Spider-Man. Si ustedes quieren, eh, pueden escribir I am not y cualquiera de las ocupaciones, o si quieren decir que ustedes no son el uh -huh. presidente de la República, o whatever, no sé. Pueden inventarse cualquier cosa. I am not, ¿verdad? Pueden eh, escribir alguna ocupación, algún superhéroe, ok. Pero que sea real, ¿verdad? Porque hay muchos de acá que, digamos, alguien es contador, no va a escribir I am not accountant, porque sí lo es. Entonces, cualquiera de las cosas, ¿verdad? No soy futbolista, no soy pintor, no soy cantante, I don't know. So I'm going to give you a couple of seconds, les doy un par de segundos para que puedan con, pues, completar. Y estamos con las oraciones negativas. Eh, sugiero que los mensajes los manden para todos, porque algunos están mandando mensajes directos. Por ejemplo, Cristina me está mandando un mensaje directo a mí y no lo puede ver el resto. ¿Cómo saber que esto es este, un mensaje directo? Eh, antes de enviar un mensaje en la parte de arriba, ahí aparece una pestañita donde pueden eh, darle una opción donde dice todos. Si no, aparece un mensaje solo para mí y solo yo lo veo y no sus compañeros. El punto es que lo vean todos. Bien, Miguel, eh, tú comienzas y luego Janet. Ok, Miguel. Hello, Miguel. Hi, I am not teacher. Thank you, Janet and Gabriela. I am not a Okay, nice. Gabriela, Iris. I am not nurse. Thank you. Um, Iris and Cristina. I am not secretary. Okay, Cristina. I am Lisa? not a driver. Thank you, Catherine and Beatrice. I am not Miss Universe. Ok, eso estuvo súper genial. Eh, Beatriz. Yo fui la que hablé. Ok, I'm sorry, I'm sorry. Entonces, um, es cierto. I am, I am not a truck driver. Wow, ok, pero podría ser. Yesenia. I am not a doctor. Okay, thank you, Edwin. I am not Iron Man. Okay, contrario a lo que dijo Tony Stark. Thank you, yeah. eh, Cristina. Okay, Cristina no saliste, Ivania. I am not A flight attendant. Thank you, Karina. I am not a floor manager. Thank you, Cecilia. I am not a priest. Okay. Yeah, thank you. Uh, Meida. I am not a singer. Thank you. Very nice. Ahora, Este vamos a como tenemos acá oraciones este, afirmativas, verdad? He is 51 years old. Pero si queremos decir que él no, simplemente le agregamos la palabra not y voilà, aquí tenemos una oración negativa. Entonces la oración negativa siempre va a tener la palabra not. Ok. So that's it. Regresamos ahora con lo siguiente. Numbers. Ya que tenemos bastante claro los números, principalmente del 13 al 19 que terminan en tin, 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 y del 20 al 90 que terminan en ti, vamos ahora con otro número que es el 100. Cuando decimos 100, nos, refería, nos referimos a 100, ¿ok? Si tenemos 23, simplemente 23. Pero si estamos diciendo 123, le vamos a agregar 100. 123. El 23 está acá. 23. Simplemente vamos a agregarle el 100. ¿Ok? 100. One 100. Hundred. One hundred. Para decir 200, vamos a decir 200. Aquí tenemos 123. Pero si quiero decir 223, Katherine, ¿cómo crees que diríamos 223? 223. Perfecto. Ok. Y así sucesivamente. Ivania, ¿cómo crees que vamos a decir 300 en inglés?

Los números son bastante prácticos porque si decimos, por ejemplo, 87, decimos 87. Pero vamos a ver, Edwin, si queremos decir 887, ¿qué le agregaríamos aquí? 887. 887. Perfecto, ¿verdad? Ahora vamos a buscar nuevas víctimas. Vamos a utilizar el chat y vamos a decir números entre el 100 y el 999. Entre el 100 y 999. Busquen a alguien. La primera que sea Catherine, porque ella tiene una ganas de decir unos números. Ya me lo dijo telepáticamente. Que quiere participar, es la primera. ¿Ok? Eh, también Ivania no aguanta por participar, please, entre el 100 y 999. Imaginen que va a ser dinero que les van a dar aparte del aguinaldo. Mm, it could be great. Sería súper genial. Beatriz. Miss Universe, please novecientos noventa y nueve you can do it tú puedes 999, noventa y nueve mira Sería... cuánto dinero te van a dar nine 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 nine, perdón, nine hundred nine. nine nine eso sonó como a trampa revisarlo después te, <laughs> después te digo Mira aquí la imagen, mira aquí la imagen. Ok, eh, vamos con y 548 es lo que te van a dar aparte del aguinaldi. Uh -huh. um, five. Uh -huh. Five hundred. Eight. Um, ¿Seguro? No. no. Los demás vean su número y búsquenlo. Vean su número y búsquenlo todos. Ok, Katherine. 500, vas muy bien. 500 y 48, ¿cómo se dice? 40, ah, 48. Muy bien. Digamos que si se equivoca no le van a dar este piso al final. Thank you, 548. Thank you. Beatriz, ¿lista para la acción? Todavía no. No te escucho Beatriz, ¿estás con tu conciencia? Sí. <laughs> A ver, sí. Luego iría Gabriel, Cecilia. Eh, Cecilia 900, 900 50, 50, Thank you. Miguel 478.

Thank you, Edwin and Iris. 999. Muy bien. Ah, pues, a ver, le voy a cambiar el número. Thank you, Edwin. Iris 456. Iris. Eh, 456. Thank you. Thank you, Ivania y Catherine. Ivania. okay Okay. Uh, Catherine. Luego Miguel. One hundred twenty seven. Thank you. Miguel and Yesenia. Five hundred ninety nine. 98, ok Yesenia, y luego eh, no sé creo que Chris ok 658, eh, thank you ok veamos a quién no le han a quién no le no, no le han... bueno vean no no se me olvida aquí te pongo el tuyo mira vea Pese al el tuyo, Beatriz. ¿A quién más no le han agregado a Jacqueline? No te preocupes, Jacqueline. Te preocupes. Eh, quiero ver a Karina, no me lo han dado. Un bono navideño. Eh, a ah, Xiomara. Sí, Okay, vea and then Jacqueline. El mío es 487, sería 400, yeah. 18, 87, single, ting, 87. 87, el teen, 87. 87, Thank you, Jacqueline, and then Karina. Seven hundred seventy-seven. Thank you, Karina and Xiomara. 80, eh, 888. Thank you, eh, Xiomara and Meida. Eh, fighting Hunter. Eh, son, ¿quierda? Sí, Fighting Hunter fighting Five. Fighting casi, sí, casi. Sí, casi. Sí, pero 50, 500, 500 se dice 500. Mm -hmm. 5, ah, sí, 500. 500, 50. 50 55. Ah, 50 aquí está, ¿ve? ¿eh? 55. Ah, sí, Thank sí. you. Thank you, Maida. You go. 200 220. Oh. Yes, 222. Gabriela, creo que no le había puesto ninguno, pero ya te puse, Gabi. Tranquila. Ajá. 211. Thank you. OK. Creo que la mayoría ya pasó. Questions. Preguntas, solo nos quedan 24 minutos de clase. Ya casi terminamos. Muy bien. No problem with this. Bien, vamos con el siguiente. Ya hicimos oraciones negativas. Este, ¿verdad? Vamos con lo siguiente. Ya vimos, fíjense bien, la presentación, vimos números, vimos ocupaciones, oraciones afirmativas y negativas. Y ahora vamos con lo siguiente. Ojo con esto. Um, el grupo de WhatsApp es importante porque yo... Durante las mañanas les voy a estar enviando speaking activities. Las speaking activities son actividades como esta, similar a esta, que ustedes van a preparar durante el día. No se van a tomar más de dos y tres minutos en hacerlo. Pueden ocupar el tiempo que ustedes tienen en un break, en algún receso, en algún almuerzo para que al momento de la clase ustedes ya tengan listo esa parte y me participen de una manera más activa y un poquito más rápida, porque hoy estuvieron algunos un poquito más tardados porque se están acostumbrando al, a parte de mi metodología, al sistema S de Zoom y todas. Entonces, durante las mañanas voy a estarles enviando speaking activities. Pueden ser preguntas fáciles, pueden ser... Eh, tres líneas, ustedes lo pueden leer durante la clase. El objetivo es que si ustedes lo practican, van a tener más seguridad, más fluidez y mejor pronunciación a la hora de participar en la clase. Ya se dieron cuenta que ustedes participan bastante, yo hablo, pero me gusta que hablemos 50 y 50 por ciento, si pueden ustedes más. ¿Qué van a hacer ahorita? Vamos a hacer esta pequeña introducción o... Oh, ¿Cómo le llaman? Presentación. Veamos acá. Sería hello, hi, good evening. My name is, ya lo hicimos. Miren, en my favorite, conté, my favorite sport, podemos hablar de la comida, my favorite fruit, eh, music, color, animal. Por ejemplo, I am 34 years old, I am a secretary, I live in Chalate. No tienen que hacerlo todo eso, pero sí utilizar por lo menos la primera parte, si me la van a hacer. Pueden utilizar tres o cuatro de estas opciones. ¿Cuál es su color favorito, su fruta favorita, su animal favorito? Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Esa es la pronunciación. Sé que se ve mal, se ve feo. Pero así se pronuncia. Ya la voy a quitar. Así que solo para que tengan en cuenta. En my favorite. No me digan favorite. Por favor. Favorite. Lo voy a hacer yo y luego, pues para que tengan una idea. Sería la siguiente. Hello. My name is Josué. And my favorite sport is basketball. My favorite food is chicken. My favorite fruit is orange. My favorite music is reggae. My favorite color is blue. My favorite animal is dog. I am 36 years old. I am a teacher. And I live in planes de Roderes. Okay? So you can have an idea about what to say. Ya pueden tener una idea de qué decir. Y aquí estarían 10, 12 segundos hablando en inglés. Okay? Questions. Eso lo vamos a hacer ahorita. No hay dudas. Bien, escriban su información. Recuerden, en my favorite. Por favor. Name. Agradezco uh -huh. que algunos tomaron. Me di cuenta que fueron muy cuidadosos para decir my name. Otras se las olvidó. Se pusieron nerviosos y dijeron my name. My name. Estamos desde lo más fácil, pero vamos a pronunciarlo súper, súper bien. ¿Ok? Les doy unos dos minutos para que se preparen. Y vamos todos. Okay, I know you're ready. Sé que ya están listos. Algunos ya practicaron. Pueden seguir practicando los demás. Who first? ¿Quién primero? Who wants to be the first? Lo voy anotando acá. Nadie se me escapa. Necesito que todos practiquemos y participemos, ¿ok? So you tell pasa? me. Uh, ok, recuerden de levantar el emoji a veces. Vamos con Miguel, ¿verdad? Así llevamos más orden. Si levantan el thumb up. Bien, pueden anotarlo en el chat si gustan. O pueden leerlo o pueden simplemente eh, desde su cuaderno. no problem. OK. Depende de ustedes. Este tratemos no hacerlo jolotado pero sin tanto fluido. Es importante las pausas. Así que ánimo. Miguel, vas primero, ¿verdad? Después me, me levanta el. Bueno, se pone un emoji cualquiera. Hello. Y my name is... <laughs> Perdón. Adelante. Hello, my name is Miguel. And five. And my favorite for this pizza, my favorite music road, my favorite color is blue. I am 24 years old. I am computer software. I am live in La Libertad. Perfect. Thank you, Miguel. Solo dos cosas. I live, verdad? No, I am live. Solo I live. Thank you. Mm -hmm. Favorite. Perfect. Uh, Edwin, please. Hello, my name is Edwin and my favorite sport is soccer. i love it. my favorite food is uh, bean soup. my favorite fruit is watermelon. my favorite music is um, all kind of music, less reggaeton. <laughs> my favorite color is blue. my favorite animal is bird. But, um, like um, hawk. like my last name. Good one. And, my, I am uh, 49 years old. I am agricultural engineer. I live in San Salvador. Perfect. Very nice information. Thank you. Uh, we go now with Janet and then Yesenia. Hi, good evening. My name is Janet. And my favorite sport is football. My favorite animal is dog my favorite fruit is mango i am 37 years old i am teacher i live in versace very nice i like it and good uh, decenia and cecilia hi good evening my name is jessenia aguilera and my favorite fruit is a strawberry my color my favorite color is purple. My favorite animal is dog. And my favorite sport is football. I am 26 years old. I'm a teacher. I live in San Juan Opico. Very nice. Thank you. Very good information, Justinia. Uh, Ceci, alguien más? Okay. Ceci, please. Hello, my name is Cecilia, and my favorite food is pizza. I am. Uh, 21 years old. I am perceptionist. I am living in San Salvador. Very nice. Thank you, Cecilia. Uh, who else? No sean timidos ni timidas. Anyone? Okay, Karina. Eso. It is good. Hello. Um, my name is Karina. Um, my favorite sport is basketball. My favorite color is purple. And my favorite fruit is a strawberry. I'm 22 years old. I'm a math teacher. I live in San Juan o Pico. Very nice. Thank you, Karina. Jacqueline, you go. Hi, good evening. I am My no name problem. is Jacqueline. Yes. I'm 28 years old. I My favorite sport is run. My favorite food is pasta. My favorite fruit is banana, and my favorite color is green. My favorite animal is chameleon. That's it. Thank you. Very well done. muy bien hecho. Thank you. Okay. Who else? Con quién más? aquí vamos. Entonces, no problem vamos en este momento con eh, iris ana iris. okay. Um, hi. good evening. my name is ana iris. Um, my favorite sport is hamburger. My favorite fruit is watermelon. My favorite color is purple. My favorite music is banda. And my favorite animal is cat. I am 30 years old. I am housekeeping. I, I live San Juan o Pico. Very nice, thank you. Good. Uh, what about Meida and Beatriz? Um, hi, my name is Meida. My favorite. Podrías ponerme la pantalla, Okay, permítame. Thank you. No problem. Okay. <laughs> okay. um, my favorite sport is the basketball. My favorite food is the um, apple. The salt, perdon My favorite food is the is the soap My favorite. fruit is the apple my favorite music is la cristiana my favorite color is the blue my favorite animal is the bird i am 30 years old i am a banquero. i am like i live in the, la libertad okay i live, mm -hmm. I, live i live in live. I live. okay muy bien eh, pues con el tema de música cristiana podemos decir I like Christian music. Uh -huh. y se entiende. Very nice. Thank you, eh, Beatriz. Hello, my name is Beatriz Maravilla and my favorite sport is basketball. My favorite fruit is melon. My favorite color is white and pink. My favorite animal is dog. I am 23 years old. I am a teacher. I live I live in Casaltepec. Okay, thank you. Uh, Xiomara. And Cristina. Xiomara, ready? ¿Estás lista? Okay, si no, vamos con Cristina. Hi, good evening. My name is Cristina. I am 32 years old. And my favorite color is pink. My favorite sport is basketball. My favorite animal is dog. And my hobby is running. I live in Sensuntepeque. Thank you. Well done. Eh, vamos con Gabriela and Ivania. Ya estamos por terminar. Liz? Hello, good My name is Gabriela. Uh, my favorite school is Hanbal, my, uh, my favorite school is Mexican, uh, my favorite color is purple, I am 24 years old, I am a teacher, I live in San Salvador. Very nice. Muy bien, te estuviste practicando Fiat. Yes, Taking advantage, tomando ventaja. Eh, vamos a ver Ivania eh, Walter. Okay, Ivania creo que Hi. todavía no. Yes. Okay. Hello. Okay, Somada, sí, adelante. Hi, my name is Xomara Lara. I'm my favorite is uh, basketball. Uh, my favorite food acupusas. My favorite fruit cherry. Uh, my favorite music, romantic, my favorite Color, el blue. Uh, my favorite animal, uh, the dog. Uh, my favor, um, I am 46 years old. Um, I am a lawyer, living in uh, Sisonte. Okay, thank you. So Mara, solo necesito que mejores favorite esa palabra mm -hmm. te va a ayudar bastante okay thank you favorite very nice what about Walter and hello sí, Walter hello my name is Walter my favorite sport is football uh, my favorite food is chicken uh, my favorite fruit is people my favorite color is black my favorite animal is dog thank you very nice okay uh, catherine hi good evening my name is paola uh in my favorite sport is a soccer my favorite fruit is a mango my favorite color is a purple my favorite animal Es un dog y un I am 25 years old I am a teacher I live in San Marcos Thank you, very nice. Ivania Ok, no estás lista Ivania eh, Iris, Ana Iris Alvarado y terminamos Y Ivania, sí. Lista. Lista. Hello, mm -hmm. good evening. My name is Ivania Juarez. I'm 22 years old. I'm receptionist. I live in Nejapa. My favorite color is blue and white. And my favorite animal is a uh, bear. And my favorite food is a uh, pizza Ok thank you very much gracias eh, pues no sé si alguien se me queda ya quedamos en lo último solo voy a pasar lista y pues espero que hayan pasado un poco rápido estas estas dos horas sé que es, es un tanto complicado el tema de, de, de pues recibir clases después de unas largas horas laborales pero créanme. Tengo ciertas actividades que nos van a mantener un tanto despiertos, me gustan las, las, las clases un tanto activas, así que les voy a pedir, por favor, estar pendiente cuando sea la hora, porque hay momentos de, de explicación, ¿verdad? Pero hay momentos de participación. Los momentos de participación, si ustedes lo hacen de manera muy activa y están pendientes cuando yo los llamo y están... Eh, Participan de manera inmediata, eso hace que la clase sea fluida. Si se tardan, la clase se hace lenta y ya comenzamos a bostezar, se hace más lento. Entonces, tratemos de tener ciertos momentos así un poco activos que nos van a ayudar a todos para que tengamos una clase más dinámica, ¿verdad? Con más armonía. Y les aseguro que van a aprender acá, ¿verdad? En este módulo. Si es que tienen cierto nivel, ya escuché un cierto nivel de inglés muy bueno. Todos tienen un nivel muy aceptable, solo que hay unos que tienen más vocabulario, pero todos vamos a aprender bastante. Eh, así que voy a pasar lista. No eh, se desconecten hasta que nos despidamos todos, ¿verdad? Adilio Sosa, hello, ¿estás por acá? Creo que no, se desconectó. Ana Iris, Alvarado. Sí, aquí presente. Ok, Ana. Si gustas, te quedas ahora. Sí, te iba, se va a quedar Adilio con la sesión uno a uno, pero te quedas después de la clase un par de minutos, ¿ok? Ok. Thank you. Cecilia. Hi. Mm, ok. Cristina. Pre Thank you. Presente. Thank you. Cristina. Presente. Oh. Ah, gracias. Eh, Edwin. Presente. Perfecto. Francisco, no. verdad? Recuerden, pueden decir hi, goodbye, present. I am here. Uh, Gabriela. Present. Thank you, Ivania. Present. Perfect. Jacqueline. Present. Thank night. you. Good night. Night. Uh, Karina. Katherine. Present. Mm -hmm. present. Thank you. Thank you. Eh, Meida, Melvin. Bueno, Present. Dios. Thank Bye. you, Miguel. Thank you. Eh, okay, Walter. Okay, Sumara. Good night. Present, teacher. Okay, thank you. Janet, Yesenia. And Jessica, Beatriz. Hello. Thank you. Okay. Eh, gracias, ¿verdad? Siempre que paso eh, la, la lista, ¿verdad? No se desconecten hasta el final, ¿verdad? Nos vemos mañana. Espero que hayan de la clase. Mañana tenemos temas más interesantes. Okay. See you tomorrow. Cualquier cosa. Eh, tienen mi número, ¿verdad? Para consultarme en el chat. Eh, pasen feliz noche. ¿okay? Bye bye. Okay. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Eh, José Alemán, creo que te acabas de conectar. ¿Verdad, José? Hello. Bueno, creo que no me escuchas, José. No problem. Iris. Ok, Iris. Vamos a ver. Eh. Estos, eh, permítame, permítame, si Omara, ya no. ¿Sí me escuchas, Iris? Sí. Ok, gracias. claro. Gracias, perfecto. Permítame un momento. José Alemán, ¿me escuchas? Hello. Activa el, el micrófono, eh, José Alemán. Ahí creo que hay una parte, ¿verdad? Donde dice silenciar. Donde aparece el icono del micrófono, puedes activarlo. Bueno, eh, si no, José, el día de mañana a las 8, ¿verdad? Cualquier cosa, me escribes ahí en WhatsApp. Vamos a tener eh, más detalles, ¿ok? Porque me voy a quedar ahorita con Iris, eh, con la sesión 1 a 1 que tenemos, ¿ok? Eh, José, nos veremos mañana, ¿ok? Good night. Buenas noches. Iris, este, bien, estos minutos son para retroalimentación, feedback. Eh, si quieres eh, acerca de algún tema que posiblemente quieras eh, otro tipo de explicación o si quieres comentar algo, algo sobre qué te gustaría aprender, cuáles son tus fortalezas, algo, algo que, ajá, que, que quisieras pues, mejorar. Tú me dices, Iris. Eh, pues más que todo lo que me gustaría mejorar es el... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Porque más que todo yo lo comprendo, más no lo hablo. Sí, eh, vaya, eh, te explico de, lo siguiente, de la siguiente manera. Hay cuatro macro habilidades, cuatro eh, pues, habilidades que se tienen que desarrollar para pues, comunicarte y manejar un idioma. Está la lectura, la escritura, la escucha y el habla. Normalmente cuando escuchamos captamos palabras. Cuando leemos, identificamos. Al escribir, mmm, sí nos cuesta, pero ahí vamos. El hablar, posiblemente, el que complica. Tú me dices cuál de esas cuatro son las que se te dificultan un poco más. El, el hablarlo. El hablar, vaya. Um... Vamos a ver. Te voy a hacer un par de preguntas y tú me contestas de acuerdo a cómo consideras, ¿ok? Comenzamos. Preguntas sencillas. Okay. Eh, si tú no me captas, simplemente me dices next, que significa la siguiente pregunta, ¿ok? Mm -hmm. Comenzamos. Hello. 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 Eh, what's your name? My name is Ana Iris. Ok, excelente. How are you? uh hi five oh. thank you very nice thank you how old are you how old are you um i am 30 30 old okay perfect what's your favorite color my favorite color is purple very nice and what's your last name Uh, uh, my last name is Iris. Okay, thank you, perfect. Can you spell Iris? ¿Puedes deletrear Iris? Um, no. Okay, no problem. Bien, Iris, este. Sí captas, y todo eso, solo que recuerda que cuando estamos aprendiendo inglés, normalmente pasan dos cosas. Primero, queremos traducir. Y sí. porque eso es automático en nuestro cerebro, pero fíjate que el inglés no funciona tanto con traducción, sino que funciona con el banco de palabras que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, hay palabras que eh, de repente ya te las vas a saber. Y tú vas a contestar este casi en casi que en, en manera automática verdad entonces este se trata de adquirir más palabras más vocabulario que eso se da poco a poco uno lo segundo es que a veces tenemos palabras y nos trabamos nos quedamos cortos y después, sí, sí me pasa. y después decimos nombres no, si y aquí estaba yo sabía yo quería decirlo pero no entonces. Sí, en mi trabajo me suele pasar porque más que todo, eh, en mi trabajo es rara la persona que habla lo que es el español. Uh -huh. O sea, la mayoría son, ¿cómo lo puedo decir? Son personas, ¿cómo lo puedo decir?, extranjeras. Ah, ok. Entonces, eh... Eh, son raras las que se pueden comunicar con el español. Entonces, lo que yo puedo y le comprendo, yo lo capto y le respondo. Sí, pero sí. hay palabras que sí, o sea, tal vez sí las sé, pero eh, cuando se las digo no sé si es lo que le estoy diciendo o, o es otra cosa. Ya, yeah, ya yeah. entiendo. Yeah ajá, ajá entonces este a qué te dedicas eh, soy este housekeeping eh, Ah, y okay, okay. trabajo en, en hotel sí 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 pero en ese caso Iris, es una gran oportunidad para practicar tu inglés una sí gran sí oportunidad. lo a, a diario la verdad más que todo el saludo eh, cuando llego y, y la limpieza cuando llega el, que me pre le, pre le pregunto yo al huésped igual en inglés, uh -huh. que si es la habitación de él, o pues, así, o sea, más que todo, si lo, lo como le digo, lo capto, más me cuesta sí. pronunciarlo. Vaya, el punto inicial es, Iris, yo a ti te veo una persona así, que que, que no, 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 no tan tímida, y eso te va a ayudar, aunque a veces tenemos un momento de timidez. En esta sí. clase intenta participar como puedas, participa bastante. Eso te va a dar seguridad, aunque te equivoques. Te, te vas a dar cuenta que los extranjeros, cuando vos te equivocas, no te hacen burla, no te dicen, ¿what?, sino que solo intentan comunicarse. No, I'm sorry. Eh, I'm sorry. I'm sorry. Ajá. <laughs> Eso. Sí, pero se quedan como que. Eh, cuando, cuando, cuando ya no les entiende. No, no es que yeah. <laughs> iglesia. Sí, pero lo que tú puedes hacer, eh, Iris, y lo que te, re te recomiendo varias cosas. Primero, es que veas muchos videos y en YouTube de diálogos eh, con el tema de hotel, recepción, este interacción con, con, con clientes. Entonces, al ver esos videos, intenta pronunciar esas frases, porque es diferente estar solo recibiendo clase. Eh, Captas información, pero no la producís. Entonces, tienes muchas palabras, pero tu lengua y tus labios están pegados. Porque no es como un trabalenguas. El inglés es como un trabalenguas. Si tú practicas, practicas, entonces ya después la manera en cómo pronuncias se te va a hacer fácil. Igual con las canciones. A todos les digo... Apréndanse los coros de las canciones. Cantalas. No gritadas, sino cantalas. Por... Sí, yo aprendí mucho así porque se trata de pronunciar. Entonces, Iris, te recomiendo eso. Que veas muchos videos. En YouTube hay bastantes diálogos. Entonces, intenta pronunciar y pronunciar. Practica tú. ¿Verdad? Y así te vas a dar cuenta que vas a generar más seguridad. Y eso te va a ayudar en tu trabajo. Porque ese es el objetivo. Que eso les ayuda en su trabajo. ¿Verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Uh -huh. entonces así que ánimo, las actividades que yo dije, hazlas, ¿verdad? Practica, porque si se trata de que mejores, imagínate, o sea, puedes incluso mejorar con el tema de posición de tu trabajo, puedes mejorar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tú sí puedes, pero hay que mover los labios, ¿verdad? Y hay que intentarlo. Sí, listening y y repeat eso. <laughs> y después vas a captar te va a dar risa te apuesto a que si haces lo que lo que yo les indico con respecto a las actividades después de este módulo que va a ser veinte clases vas a tener más seguridad más fluidez y te vas a animar más ya vas a ver ya vas a ver así que ánimo okay. verdad verdad así okay. que eso sería todo Iris nos vemos mañana okay así que ánimo thank you have a good night pasa feliz noche good night Bye bye. Bye.